Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta, a ya me conocéis, yo soy @macjosan en Twitter y este es el canal de YouTube del blog de Naseros. Hoy vamos a ver cómo hacer para alargar la vida de nuestro SSD y además hacer que sea más rápido, cómo mejorar su rendimiento. Vosotros diréis cómo se puede hacer, pues muy sencillo, básicamente entendiendo muy bien cómo funciona un SSD por dentro, porque la manera de funcionar un SSD es muy distinta a cómo funciona un disco mecánico. ¿Por qué hago este vídeo? Pues muy sencillo, realmente voy a hacer varios vídeos. Iba a hacer un vídeo explicando lo que es el aprovisionamiento SSD o como lo vais a haber escrito en inglés como Overprovisioning, pero me he dado cuenta que si no explico primero cómo funciona un SSD no vais a entender nada. Por lo cual, independientemente de que tengas un NAS, de cómo utilices un SSD, te interesa ver este vídeo porque si entiendes cómo funciona tu unidad SSD, vas a conseguir que te dure más tiempo y vas a conseguir que sea más rápida. Entonces, ¿qué tiene de especial este SSD o qué tienen de especial los SSDs? Pues que funcionan de una manera muy distinta, es algo muy contraintuitivo a cómo funciona un disco mecánico. Todos sabemos cómo funciona un disco mecánico, pero los SSDs, como vais a ver ahora, estoy seguro que muchísimos de vosotros no sabe cómo funciona es una manera bastante rara, no es que sea rara, es que tiene que ser así, porque al no tener partes móviles, al ser todo electrónico, pues bueno, funciona de una manera distinta que como un disco mecánico, un disco tradicional de toda vida, por lo cual vamos a entender cómo funciona. Vais a ver que no es tan complicado de entender, voy a intentar explicarlo de una manera relativamente sencilla, sin profundizar mucho, para que para no liaros, porque como ya digo, se manejan unos conceptos que serán un poquito distintos de a lo que estéis acostumbrados vosotros. Y nada, vamos allá. Antes de nada quiero hacer un disclaimer, y es el siguiente. Yo, alguna vez, hablaré de discos SSD. ¿Por qué? Muy sencillo. Sé que no tienen partes móviles, sé que no son redondos, sé que no giran, sé que no son discos, pero todo el mundo les llama discos SSD. Realmente se debería decir unidades de almacenamiento de estado sólido, pero eso es muy largo, no voy a decirlo todo el tiempo así, por lo cual, si digo discos SSD, unidades SSD, almacenamientos SSD, ya sabemos de lo que estamos hablando. Lo digo porque he hecho algún vídeo explicando pues cómo son los tipos de unidades SSD yo, para facilitar el entendimiento, decía discos SSD. Algunas veces decía unidades SSD, y bueno, un montón de, de mensajes diciendo que no son discos, que no son redondos. Ya lo sabemos. El lenguaje es para entendernos, y como todo el mundo les decimos discos SSD, más de una vez los voy a nombrar así. Bueno, pues entonces vamos allá. Vamos a ver cómo funciona una unidad SSD por dentro. En primer lugar, vamos a ver cómo se organiza la información dentro de una unidad SSD. La parte más pequeña que tenemos serían las celdas. Las celdas serían las obleas de los flash NAND, es decir, físicamente, cómo están construidas. Están estas celdas donde se graba mediante una pequeña tensión de voltaje, se graba la información de ceros y unos de los bits. Ya sabéis que la informática es o cero o uno, por lo cual sería físicamente la parte más pequeñita. Y sería uno o muy poquitos bits, ¿vale? Por lo cual, esa sería la parte más pequeña, y realmente, nosotros, como vamos a ver luego, no, no nos va a influir en nada. Pero estas celdas luego se agrupan en una cosa que se llaman. Páginas. Esto ya sí que es importante para nosotros. Una página contiene varias celdas, bueno, contiene bastantes celdas y va a ser la unidad de información que vamos a manejar nosotros, que serían las páginas. Y luego, a su vez, estas páginas están agrupadas en bloques, por lo cual lo que tendríamos sería un SSD que dentro tiene una cantidad de bloques y dentro de esos bloques estarían las páginas. Y luego ya finalmente, dentro de las páginas estarían lo que serían las celdas. Aquí tenemos un SSD, como podemos ver está dividido en celdas y estas celdas están agrupadas en páginas. Y luego a su vez estas páginas están agrupadas en bloques, por lo cual en un SSD tenemos los bloques que dentro están las páginas y dentro de las páginas están las celdas. Luego cada página suele tener entre 2 y 16K. Y los bloques entre 128 y 256 páginas. Ahora ya sabemos cómo se organiza la información dentro de un SSD. Y ahora vamos a ver cómo se escribe dentro de un SSD. Aquí viene la parte que es más liosa y la que es un poco más contraintuitiva, como he dicho antes. La unidad mínima de escritura es una página dentro de un SSD. Pero la unidad mínima de borrado es un bloque. Es decir, nosotros podremos escribir páginas individuales, pero no las podremos borrar ni las podremos modificar. Cuando queramos borrar una página o modificarla, habrá que hacerlo con todo un bloque. Por ejemplo, imaginad que nosotros tenemos un bloque con seis páginas. Ya he dicho que tienen más, pero para hacerlo más simple, imaginad que tiene seis páginas de esas seis páginas imaginad que nosotros hay una página que la queremos modificar por lo que sea la queremos modificar unos datos unos pequeños cash o bytes dentro de esa página pero no la podemos modificar tendremos que borrarla entera y escribirla entera con los datos modificados en otro bloque o en otro sitio si nosotros queremos borrar esa página lo que tendremos que hacer será borrar todo el bloque por lo cual dentro de un bloque podemos encontrar tres tipos de páginas, que serían las páginas vacías, que son sobre las que se puede escribir, luego estarían las páginas con datos válidos o, o páginas, vamos a llamarlas buenas por decirlo así, y luego estarían las páginas marcadas como no válidas, que serían las páginas que el sistema marca para luego borrar. ¿Cómo se hace esto? Pues lo que hace es en la propia controladora del SSD, cuando hay una página que queremos borrar o la queremos modificar la marca la deja marcada como que esa página ya no vale bueno pues entonces aquí tenemos el ssd os lo voy a explicar con unos papelitos y con este dibujo podía haber hecho una animación como he hecho antes pero creo que así se va a entender mejor que con una animación porque al final la gente se fija más en la animación que en lo que es propiamente la explicación aquí tenemos una estructura que os acabo de explicar de un ssd tenemos los bloques, bloque 1, bloque 2, bloque 3, he hecho hasta 6 bloques, ya sabemos que tiene más bloques. Y dentro de cada bloque he puesto 4 páginas. También sabemos que hay más páginas, pero yo he puesto cuatro páginas. Este SSD estaría recién formateado y tenemos, como podemos ver, todos bloques vacíos con todas las páginas vacías. ¿Eso qué quiere decir? Que el SSD va a ser bastante rápido porque de momento podemos escribir donde nos dé la gana. El sistema operativo del NAS del ordenador de donde está instalado este SSD le dice escribe estos datos y esos datos se organizan en páginas por lo cual tiene que escribir, imaginad, estas dos páginas. ¿Qué es lo que hace la controladora del SSD? Pues en dos páginas que están marcadas como libres, las copia, las escribe. Luego le vuelve a dar más datos el ordenador y va escribiendo las páginas. De momento, como tiene un montón de páginas libres, puede escribir donde quiera así ya está qué ocurre pues que con el tiempo y datos que ya no nos interesan y directamente los borramos del ordenador vuelvo a repetir borrarlos directamente del SSD no de la papelera porque ya sabemos que cuando borramos los datos generalmente va a la papelera pero cuando le decimos vaciar papelera es cuando le da la orden de vaciar qué es lo que hace la controladora pues si por ejemplo los datos están aquí Aquí y aquí marca esas páginas como no válidas. Y en este caso yo las voy a marcar con papelitos de otros colores. Así, en morado. Por lo cual ya tendríamos estas páginas. Serían páginas validadas, páginas buenas, como he explicado antes, con datos válidos. Estas serían... Páginas para borrar con datos no válidos y luego tendríamos las páginas libres. ¿Qué ocurre si ahora queremos modificar esta página? Porque hay unos datos que los queremos modificar. No la podemos volver a sobreescribir como ocurre en un disco mecánico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es lo siguiente. La controladora la marca como no válida y esa página con los datos ya modificados los vuelve a copiar en otro sitio, en un bloque que esté vacío y la vuelve a marcar como no válida. Por lo cual esa página la hemos modificado y la hemos cambiado aquí. Como es lógico, como habrás entendido, cada vez que nosotros queramos borrar un bloque, porque nos haga falta espacio y necesitemos borrar ese bloque, lo que deberá hacer el sistema será mirar dentro de ese bloque qué páginas están marcadas como vacías, como con datos, es decir, con datos válidos y con datos no válidos. Y lo que tendrá que hacer será las páginas que estén con datos válidos, como esa información no la podemos perder, la tendrá que volver a copiar a otro bloque, a otro bloque que tenga también a su vez páginas vacías, porque como ya hemos explicado, solo se pueden escribir donde haya páginas vacías. Y ahora, ¿qué es lo que habría que hacer si quisiéramos borrar, por ejemplo, este bloque? Pues como esta página está validada, es una página válida, con datos buenos, antes de borrar el bloque, lo que habría que hacer sería copiarla en otro sitio. Por lo cual, la controladora lo que hace es, la vuelve a copiar en una página que esté libre. Ahora ya la marca como página no válida, es decir, del color morado en nuestro caso. Y una vez que ya están todas las páginas marcadas como no válidas, ahora sí, ahora ya las puede borrar. Por lo cual se nos quedaría el bloque libre con todas las páginas libres. Si nosotros ahora quisiéramos borrar... Esta página de aquí nos ocurriría lo mismo. Lo que tendríamos que hacer sería copiar estas páginas aquí, copiarlas en otro bloque, marcarlas como no válidas y ahora una vez que están marcadas como no válidas, ahora ya borrarlas. Este sistema o este procedimiento se llama recolector de basura. Lo, es, lo habréis escuchado más de una vez, y si no, ya os lo digo yo, y es este proceso en el cual, pues bueno, viendo qué páginas están marcadas y cuáles no, se salva la información que nos hace falta. Este sistema de escritura tan complejo en un SSD tiene un problema, y es lo que se llama la amplificación de escritura. Lo vais a haber escrito como WAF. ¿En qué consiste esta amplificación de escritura? Pues como podéis entender consiste en que cuando a la controladora el sistema operativo le manda a escribir unos datos, tiene que escribir bastantes más datos de los que en principio debería escribir. Es decir, imaginad que el sistema operativo le dice escribe estos datos en una página o en dos páginas. Para escribir una página a lo mejor lo que tiene que hacer es borrar un bloque completo para hacer sitio y salvaguardar las páginas con datos validados, con datos buenos, para luego poder escribir la página que realmente queríamos escribir. Es decir, a lo mejor para escribir una página tienes que realmente escribir tres o cuatro. Es decir, que se produce un efecto de amplificación. Vamos a tener que escribir bastantes más datos de los que realmente en un principio queríamos escribir. ¿Qué conlleva este efecto de amplificación de escritura? Pues tiene dos inconvenientes. En primer lugar, que el sistema se vuelve más lento. ¿Por qué? Pues por lo que acabo de explicar, porque para escribir una página realmente tienes que escribir tres. Como ya digo, esto no se realiza siempre a nivel de una página. Como hay muchas páginas y muchos datos y muchos bloques, esto se produce a gran escala. Por lo cual, tenemos que escribir más. Y eso lleva una pérdida de tiempo y hace que el SSD vaya más lento. Y luego, ¿cuál es el segundo problema que tenemos? Pues que las celdas de dentro de un SSD, las celdas que os he comentado al principio del vídeo, lo que es físicamente donde se escriben los datos, esas celdas no tienen unas escrituras infinitas. Como más adelante explicaré, el número de escrituras que tiene un SSD o el número de escrituras que tiene una celda es algo finito, tiene un número. Por lo cual, si nosotros donde tenemos que hacer una escritura, en realidad en vez de hacer una, hacemos tres, por poner un, un ejemplo, lo que ocurre es que estamos escribiendo tres veces más de lo que nos haría falta. Por lo cual, estamos acortando por tres la vida del SSD, porque vamos a gastar más rápidamente la escritura de las celdas. Entonces, esta amplificación es muy importante disminuirla. Porque así alargaremos la vida y además haremos que el sistema sea más rápido, que la controladora consiga escribir los datos de una manera más rápida. ¿Y qué sería la amplificación o sobreamplificación de escritura? Pues muy sencillo. Imaginad que el sistema operativo le dice al SSD, tienes que escribir estos datos que son estas cinco páginas. Aquí los tenemos. Estas cinco páginas las tenemos que escribir. Vale, tenemos cinco páginas para escribir, pero ¿qué ocurre? Que solo tenemos libres cuatro páginas. Realmente tendríamos más libres porque estas moradas son páginas no válidas. ¿Qué ocurriría en un disco mecánico? Pues muy sencillo, en un disco mecánico lo que haríamos sería sobreescribirlo. Pero aquí ya hemos dicho que no se puede sobreescribir. ¿Qué tiene que hacer la controladora del SSD? Lo que tiene que hacer es estas dos páginas, por ejemplo, las copia aquí y estas otras dos páginas. Lo mismo, las copiaría aquí. Una vez que ya las tiene copiadas, a ver que no lo puedo coger así, una vez que ya las tiene copiadas y que esas páginas ya las ha marcado como no válidas porque ya las ha copiado, ahora ya este bloque y este bloque completos ya los puede borrar. Por lo cual los borra, lo borra y ahora ya lo que tenemos son... 8 páginas libres y ahora ya podríamos escribir las páginas que queríamos escribir. Ya está. Pero qué ha ocurrido que para escribir estas 5 páginas ha habido que copiar estas 4 que estaban aquí y aquí y ha habido que escribirlas. Es decir, para escribir 5 páginas realmente hemos tenido que escribir las 5 más 4, 9. Esa es la amplificación. Y además ha habido que perder tiempo en borrar los bloques. Por lo cual, como habéis visto, hemos perdido más tiempo en todo el proceso. Hemos utilizado más páginas de las que nos hacían falta. Por lo cual hemos acortado la vida del SSD y nos ha bajado el rendimiento del SSD. ¿Y qué es el trim que tantas veces habéis oído hablar, si es bueno activarlo, si no es bueno activarlo? ¿En qué consiste? Pues muy sencillo. Consiste en que la controladora, en los tiempos en los que la actividad del SSD es más baja o cuando no se está utilizando el SSD, lo que hace es una limpieza, un reordenamiento de los bloques y de las páginas para tener páginas disponibles, libres. Para poder escribir más rápido cuando le haga falta. Es decir, imaginad que ahora mismo no tuviera actividad el SSD porque no tuviéramos que escribir nada. ¿Qué es lo que haría el TRIM? El TRIM lo que haría sería estas dos páginas de aquí las copiaría aquí, estas dos páginas de aquí igualmente las. Perdón, estas dos páginas de aquí igualmente las volvería a copiar. Aquí, así, y lo que haría sería, pues ahora este bloque ya lo podría borrar. Por lo cual, una vez que ya está borrado, lo que tenemos es un bloque vacío. No habría que esperar a que en pleno proceso de carga, justo cuando hace falta escribir páginas o escribir datos, entonces tener que ponerse a hacer todo este proceso. El trim lo que hace es adelantarse y cuando no hace falta, pues reorganizar los datos para que básicamente todo esto nos quedara así, las páginas así escritas, con los bloques vacíos. Y ahora estarás pensando, ya sé cómo funciona un SSD y cómo lo puedo solucionar. Pues muy sencillo, con el sobreaprovisionamiento, lo que he comentado al principio. Lo vais a haber escrito como SSD sobre aprovisionamiento, overprovisioning que es en inglés, o también como sobredotación. Pero esto lo dejo para el próximo vídeo porque no quiero alargar este vídeo, no quiero daros demasiada información porque, si no, al final no se entiende nada. Prefiero que reposéis esta información, que lo entendáis bien. El que quiera ampliar información, ya le he puesto en la pista para que busque información en Google o donde sea. Y en el siguiente vídeo profundizaremos en el tema del sobreaprovisionamiento, veremos en qué consiste y luego veremos cómo se configura y veremos qué opciones tenemos. Como siempre digo, si queréis más información podéis ir a www.naseros.com. Ahí está todo centralizado: los vídeos, los podcasts. Os aconsejo que os suscribáis a los podcasts de Naseros Podcasts porque trato temas de tecnología a veces con un enfoque un poco distinto de, de aquí de los vídeos, porque me da más libertad el tema de que sea solo audio y no vídeo. También tenéis el grupo de Telegram. También os recomiendo que, que os apuntéis al grupo de Telegram. Y bueno, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale un like. Y lo más importante, suscríbete porque así no te vas a perder ningún vídeo. Vas a enterarte en cuanto salga la segunda parte de, de este vídeo. Y bueno, pues si te gusta este canal, pues suscríbete para no perderte nada. Esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Un saludo y adiós. Bye bye.